Vamos a demostrar este teorema que dice que A sobre B más C sobre D va a ser igual a por D más B por C sobre B por D. ¿Qué es esto? Esto es lo que conocemos como una suma de fracciones con diferente denominador. De muchos lo conocen como la regla de la cruz, que multiplicas este por este. Estos dos los multiplicas, después b por c, que serían estos que están aquí meramente, y pues multiplicas los denominadores, que son estos, básicamente. Eso es lo que pues viene siendo la suma de fracciones. Algo importante que cabe destacar es que para realizar esta demostración necesitamos que b sea diferente de 0, al igual que d. ¿Por qué? Porque la división entre 0 no está definida. Otra cosa importante que hay que saber es que A sobre B va a ser igual a, puede ser representado de esta forma, A por 1 sobre B o como A por B a la menos 1. Esto puede ser representado así, por propiedades de división, realmente. Estas tres formas son equivalentes, así que no importa cuál pongamos, pero las estaremos viendo en la demostración. Ahora sí podemos comenzar. De A sobre B A sobre B más C sobre D. Esto lo vamos a representar de esta manera: A por B a la menos 1, por lo que les había dicho anteriormente, más C por D a la menos 1. Sabemos que esto es igual a esto y esto es igual a esto. No hay problema. Ahora, vamos a aplicar un pequeño truco que sería multiplicar por un 1. Sabemos por los axiomas del cuerpo que multiplicar algo por 1 siempre va a ser ese mismo algo. No va a afectar el resultado. Así que, partiendo de ahí, hacemos A por B a la menos 1 por 1 más C por D a la menos 1 por 1. Así. Pero este 1 lo podemos representar de distintas maneras. En este caso, de este lado vamos a representarlo como D sobre D. Sabemos también que algo sobre algo siempre va a ser 1. Un número sobre ese mismo número va a ser igual a 1. Así que vamos a hacer eso. A por B a la menos 1 por D sobre D más C por D a la menos 1 por, en este caso vamos a hacer lo mismo, pero en vez de D sobre D vamos a hacer B sobre B. Sería lo mismo, 1. Pero estas fracciones vamos a representarlas como estas. Nos quedaría A por B a la menos 1 por D a la menos 1 más C por D a la menos 1 por B a la menos 1. No se puede ver muy bien, pero ahí está. Como estas son
multiplicaciones, vamos a reagrupar y juntar términos. Es decir, vamos a hacer p a la menos 1 por d a la menos 1 por a por d. Haciendo esto no alteramos tampoco el resultado. Déjenlo poner de otro color para que se diferencie. Perdón. A por D. Haremos lo mismo del otro lado. C por B. Bueno, no sé. Por D a la menos 1. Por B a la menos 1. Así quedaría. Ahora, sabemos por esta propiedad que a la n por b a la n va a ser igual la a por n, todo eso a la n. Así que, utilizando eso, podemos hacer esto. Quedaría como b por d, todo eso a la menos 1 por a por d, más c por b, más d p. Vamos a acomodarlo por meramente orden a la menos 1. Perfecto. Ahora podemos reacomodar estos términos por lo que les había dicho, que algo a la menos 1 va a ser igual a 1 sobre ese algo. Esto es equivalente. Así que utilizando eso, nuestro BD en este caso sería el algo, por así decirlo. Entonces nos quedaría como 1 sobre BD por AD por AD más C por B por 1 sobre BD. Ahora, al realizar la multiplicación, multiplicaremos este por esto, que básicamente solamente sería colocar esto acá arriba, porque su denominador de esta cifra es 1. Así que vamos a hacer eso. Entonces, esta operación nos quedaría como AD sobre BD más CB sobre BD. Vamos a volver a reacomodar este término por meramente. Ahora, ¿qué tenemos aquí? Lo que tenemos aquí es una suma de fracciones, pero ahora con el mismo denominador. Es decir, que ahora solamente sumaremos los de arriba y podemos representarlo. BD, porque como ambos tienen el mismo denominador, por D más B por C, que es básicamente lo que queríamos demostrar. Esto de acá es lo mismo que esto de acá, que es lo que queríamos demostrar.